Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz, y este es el otro lado del incendio, donde realmente inició el incendio. Y los bomberos, pues, comenzaron por este lado para proteger estas viviendas que ustedes observan allí en la pantalla. Por eso no comenzaron en la parte donde están los pinos de la Hacienda Miravalle, que es el límite que ustedes ven a la de allá. Y de alguna manera, ellos empiezan acá porque hay que proteger estas viviendas, las familias que están acá. También tenemos una buena noticia para felicitar a Cristina Armitaz, la hija del alcalde, a la señora Jimena Zamorano, al señor de riesgo Zamorano también, de apellido Zamorano, porque después de que le habían dicho a la Defensa Civil en la tarde, tarde-noche de ayer, que el Bambi podía llegar a las 6 de la mañana, pues en la noche el Bambi logró venir acá y menguar ese incendio que todavía tiene algún toque de humo, pero de todas maneras ya está totalmente controlado prácticamente. Y gracias pues a esas gestiones de la alcaldía de Cali, se logra con la base aérea, la fuerza aérea de aquí de Cali, de Marco Miguel Suárez, que el Bambi llegue, y son los que realmente ayudan a apagar el incendio, porque no sabíamos, por eso hicimos el video anteriormente, en esa pared difícilmente podían los trabajadores y los bomberos apagar el incendio. Ustedes pueden observar la inmensidad de este incendio en esta parte ya de atrás del Cerro de los Pinos de la finca Miravalle. Y felicitaciones a los bomberos, felicitaciones a la Fuerza Aérea por lo del Bambi, y a los trabajadores de Miravalle y a todas las personas que han estado pues detrás de apagar este incendio que comenzó a las 3:30 exactamente en este sitio donde estamos observando con nuestra cámara. Sí, lo decía, y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, así quedó realmente este incendio, y vamos a tratar de subir hasta la parte del cerro para observar pues más cerca cómo quedó este incendio. Sí, lo decía, y Fundación Nueva Luz para el mundo entero.